Pues qué onda, banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy nos encontramos en Tlaquepaque, Jalisco, San Pedro Tlaquepaque, un pueblo mágico, y el día de hoy venimos aquí. Recuerdan que hace como unos 4 videos atrás fuimos para La Barca, fuimos a la hacienda de La Moreña, que era propiedad de Francisco Velarde, el Burro de Oro. Pues ándenle, que ahí me enteré que este señor tenía un montón de propiedades en todo el estado de Jalisco. De las más importantes era el Palacio Legislativo de del centro de Guadalajara, y el otro era el Museo Regional de Tlaquepaque. Entonces me di a la tarea de investigar dónde quedaba el Museo de Tlaquepaque, porque aunque yo aquí viví toda mi infancia, siempre he pasado por este corredor y nunca me di cuenta que ahí existía un museo. De hecho, por fuera no parece de museo, hay una plaquita así bien leve. Y bueno, ya vine, ya tenemos un permiso, nos lo dieron para el día de hoy, y pues ahorita estamos ya llegando aquí a lo que es el Museo de la Cerámica. Este aquí es como que el corredor más turístico que hay aquí en Tlaquepaque. Se llama la calle Independencia, y esto que tenemos aquí a un lado es el Museo de la Cerámica. Les digo, aquí pasaba todos los días, como normalmente yo vengo en la noche, ya está cerrado ahí, dices, haces una casona, pero no se alcanza a ver bien el letrero donde dice Museo de la Cerámica. Dice que fue fundado en el año de 1954, y acá dice propiedad del gobierno del estado. De hecho, este museo queda exactamente enfrente de donde están aquí las obras de Sergio Bustamante. De hecho, es más, les voy a aventar como bonus esto de Sergio Bustamante, si es que nos dan permiso de grabar ahorita que terminemos el museo, para conocer de una vez esas dos partes que yo no he entrado. Y pues bueno, esta es la entrada para Museo Regional de Cerámica de Tlaquepaque. Ahorita vamos a ver si ya están las personas que nos van a dar chance de grabar, y ahorita continuamos. Ya estamos ingresando ahora sí al Museo de la Cerámica, casa de fines de semana de don Francisco Velarde, el Burro de Oro. Y por acá está nuestro amigo Carlos Villalbazo, para servirles. Ok, entonces Carlos ahorita nos va a estar apoyando a darnos un tour, historia de aquí de lugar. Ya ven que a veces a mí se me patinan los datos, entonces mejor que él nos vaya explicando. Oye, Carlos, tenía entendido que Francisco Velarde era hijo de don Crispín. Señor Crispín y la señora Josefina. Ok. Entonces ellos fueron los padres del señor Francisco Velarde y de la Mora, que lo apodaban el Burro de Oro. Entonces aquí nos encontramos en esta finca, que nos habla de los años 1760, en lo cual fue una casa de fin de semana, en la cual el señor Francisco Velarde, alias el Burro de Oro, venía aquí a pasar los fines de semana. Entonces solamente fue una casa de fin de semana aquí, amigos, y pues ya ahorita vamos a empezar a dar un tour por toda la casa de este señor famosísimo Burro de Oro, Francisco Velarde. Miren, amigos, estamos en el patio central aquí de la casa dominguera de don Francisco Velarde. Estoy ahorita apreciando que por allá falta una serie de arcos. Me imagino que se cayeron, pero todos los demás los conservan. Todavía podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5. Lo que era esta parte de este patio era a nivel de lo que viene siendo el empedrado, lo que es la entrada principal. Ya que en este espacio al señor Francisco Velarde y de la Mora le gustaban mucho los caballos, y esta parte de aquí era para los shows de los mismos caballos, de los bailables. Por eso se aprecia que en las columnas, ahí en la parte media, como en la parte baja de todas las columnas, están resanadas por el motivo de que por aquí pasaba un barandal. En todo esto que pueden apreciar, de lado a lado pasado, al igual como lo que son estas columnas de este lado, se pueden apreciar los orificios en las cuales pasaba lo que era el barandal, para que la persona, al estar admirando lo que era el bailable de los caballos, no sufriera una caída, ya que sería alto, de la parte alta de acá arriba de lo que era la entrada principal hacia este piso, este patio, que era el espacio donde les comento que era para los caballos. Comentaba también por acá Carlos, por acá tenemos una carroza, nos dice que esta carroza es de original. Él la mandó traer porque aparentemente los fines de semana le dijo que él venía aquí, y en la historia que les conté allá de La Moreña se decía que él tenía 365 esposas. Por aquí Carlos varía un poco con esa historia, pero me dice que esta carreta él la trajo especialmente para acá salir y dominguear y ver a cuántas chicas conquistaba. Son tres medios los de transporte de esos años: la carroza, el carruaje y la carreta. Entonces estamos conociéndolo como un carruaje.
El carruaje es el salir a pasear, dar la vuelta, la carreta para el acarreo de costales de maíz, de frijol, y la carroza, el cortejo fúnebre, que efectivamente del año 1790 este señor Francisco Velarde lo hace traer de Francia con la finalidad de que el día que venía aquí a pasar los fines de semana salía a los alrededores en busca de nuevas conquistas, con enormes ramos de flores, ya que este personaje traía botonadura de oro, tacones de oro, el bordado de las chaquetillas en oro. Pero sí, efectivamente, en lo que viene siendo la Moreña, personas muy, muy grandes ya de edad, ya hablando de, pues de 80, 90, 100 años, sí se dice que tenía una mujer por día. Lo que yo he estudiado, me aparece que fueron 58, pero allá en la Moreña sí hay personas que se atreven a decir que fueron 365. Miren, amigos, ahorita que ya ven que he ido a varias haciendas, me he encontrado con jacuzzis en varias haciendas, pero aquí estas eran especies jacuzzis, eran de unas tinas de baño. Yo originalmente pensé que eran unos macetones, pero me comenta Carlos que no, son tinas de baño originales del año 1810, y su función era, pues, cuando venían aquí los hacendados o los dueños de las casonas, ponían un banquito allá adentro, se sentaban y los empezaban a bañar. Bien, amigos, estamos entrando ya a lo que es la cocina. Nos está diciendo Carlos que muchos de los objetos de aquí son originales, y pues de entrada original, los fogones tienen que ser originales, no se ven que sean, que hayan estado restaurados en algún momento. En la Sauceda también están igualitos, pero en la Sauceda, ahí lo que pasó es que aquí ya pusieron gas. Y ahorita, como ustedes pueden apreciar, aquí todavía era de leña, ahí le metían leña. Y por acá donde está la parrilla, por ahí salía el fuego y tenían sus ollitas de barro. Este sí está totalmente original. La Sauceda le faltó quizás ese toque, pero pues hay que entender que esa hacienda está habitada. Pues efectivamente esta cocina, lo original de aquí de la casa, que tenemos algunos artículos, algunas piezas propias de la casa, como lo que viene siendo este guaje o bule, este contenedor de agua. Para los que no son de México, ¿para qué se usaba el guaje o el bule, Carlos? Este era para cuando salían al campo, a lo que era la cosecha, a sembrar, lo cargaban y el contenido de esa agua se mantenía muy fresca, un sabor muy agradable. Entonces este era un contenedor de agua para las personas que andaban en el campo, pues el calor, pues así la fatiga del trabajo y demás. Este es un contenedor de agua que se llama guaje o bule. ¿Y ese objeto de dónde lo obtenían las personas de aquel tiempo? Estos son de origen natural, a través de unas raíces que están, unas guías que cuelgan a través de los árboles o que le ponen las enredaderas. Se esperan a que se sequen, posteriormente se cortan y esa tapaderita que se le corta sirve como tapadera exactamente, que viene siendo este orificio. Aquí ya no lo tiene, aquí tiene un plato. Ajá. Que era lo que era la tapadera de este guaje o bule. Okay. El paso de los alimentos era por aquí, hacia aquel lado que era el comedor. De aquel lado el comedor, ya que las personas estaban aquí cocinando, y efectivamente, como comentas, esto que eran las hornillas, la pieza esta de nombre fuelle, la original, para lo que era avivar la brasa. Tenía un montón que no vi uno de esos. Tristemente, pues ahora sí que el deterioro del fuelle, como dices tú. ¿Era cuero? Todo está original, así es cuero, que esta función es como un acordeón. Al abrirlo agarra aire, lo cierras y expulsa el aire por aquí, para avivar lo que viene siendo la brasa. Efectivamente luce tal cual, porque perdería la autenticidad de los años transcurridos. Acá de este lado podemos también apreciar estos sedazos, que son lo que conocemos ahora como coladeras. Esto está elaborado con pelo de caballo, con lo que viene siendo la corteza de palma. Hablando de aquellos años, lo más limpio, lo más sano que pudo haber existido, ya que ahora en la actualidad las coladeras de hoy en día, de alambritos, con los líquidos tienden a oxidarse. Así es. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Al estar colando, está bajando todo el óxido, y es lo que genera los malestares, como lo que es el cáncer, dolor estomacal. Y de este lado, apreciando estas piedras totalmente originales de la casa, que son
los primeros utensilios para moler de nombre huilanches. Huilanches, no son molcajetes, huilanches, no, es el nombre original. Estos son huilanches. Ya posteriormente conocimos lo que es el metate, metate y los molcajetes. Entonces aquí apreciando lo que es la maravilla de, ahora sí que esas licuadoras de estos años. Licuadoras. Aquí esto que está aquí es el maíz que al ponerse lo que viene siendo el comal, es tostado, se tuesta el maíz, no llegando a quemarse porque agarra un sabor muy amargo y posteriormente se pasa a lo que viene siendo el metate. En el metate ya puesto el maíz tostado, empieza lo que es la molienda y esto que está aquí ya viene siendo el maíz molido. Al moler también lo que viene siendo la canela y también el piloncillo, se pasa también por el metate este. Y en esta pieza de nombre batea, que es donde va cayendo todo lo que se va moliendo, el nombre original batea. Entonces se juntan esos tres ingredientes, lo que es el maíz tostado, la canela molida y el piloncillo, se juntan, se revuelve y de ahí viene siendo lo que es el pinole. Órale, no me sabía eso. El pinole, pues ya lo sabemos, se puede hacer atole de pinole o simplemente al gusto, así en seco, la cucharita, ¿sí? Y el maíz ya cocido con lo que viene siendo la cal para reblandecer el maíz, ya se convierte en nixtamal. El nixtamal, muy proceso más diferente a lo que les comenté del maíz tostado. El nixtamal, pues ahora sí que estamos viendo lo que viene siendo para la masa. El moler, el nixtamal, en esta parte de aquí es donde se empieza a pegar lo que es la masa. Al agarrarla de aquí, la agarras, la tortilla y al comal. Ya cuando se empieza a ampollar o a inflar la tortilla es cuando se le da la vuelta. Okay. Entonces estamos hablando de lo que son algo de lo más natural que pudo haber existido. Técnicas milenarias eso, ¿no? El maíz, lo que vienen siendo los chiles, el cacao, el laurel, la mejorana. Entonces todo estaba sometido aquí a esto que viene siendo el metate, hablando de la licuadora de esos años. Muy bien. Un sabor muy agradable. Excelente, miren amigos, antes de que se me pase les quería contar una historia ahorita que nos comentó Carlos de esta ventana. Aquí en este lugar normalmente en las haciendas o casas antiguas solamente aquí estaban las personas que trabajaban para los hacendados. Del otro lado estaban los hacendados, que era donde tenían su mesa, ahí comían y todo. Pero lo curioso de aquí es que no cualquier persona que cocinaba aquí podía ir del otro lado. Había un mayordomo o una persona que se dedicaba especialmente a servir la comida y él estaba del otro lado y él le servía los alimentos. Las personas de aquí no podían ir hacia allá, era como que prohibido eso la mayoría de los hacendados. Entonces pues, seguimos, no sé si seguimos aquí algo más, Carlos. Pues ya para concluir con lo que es esta cocina tradicional, lo que comentabas muy cierto, de aquel lado estaban las personas que el señor Francisco Velarde de la Mora los mandaba a Europa para pulirlos, perfeccionarlos, para poderse rozar con los comensales que eran los invitados de él. Entonces, efectivamente, de aquí solamente las personas que estaban en la cocina preparando los alimentos y el pasarlos para aquel lado eran personas que estaban recibiendo sus platillos, personas ya que los habían mandado a Europa para pulirlos, perfeccionarlos, que se enseñaran a ahora sí que a rozarse con los invitados. Excelente. La primera sala, que lo que viene siendo el Museo Regional de la Cerámica, en donde vamos a poder apreciar las diferentes técnicas del barro, como lo que viene siendo la técnica del barro Vetus. Esta técnica originaria de Santa Cruz de las Huertas, aquí podemos apreciar estas figuras forjadas en barro, pintadas con anilinas y el recubrimiento y el brillo a través del aceite de Vetus. ¿Aceite de Vetus qué es eso? El aceite de pino. Ah, ok. Lo que es el aceite de pino es lo que utilizan para abrillantar estas piezas. Aquí podemos apreciar el señor que llevó el nombre de Candelario Medrano, el artista de la mayoría de estas piezas que les comento, ya que en aquellos años los artesanos hacían sus propios pinceles a través del pelo de perro, pelo de gato o pelo de ardilla. A tus espaldas tenemos lo que viene siendo una simulación de un pincel de decoración con pelo de caballo. Aquí vamos a cambiar ya de sala. Esto es lo que se llama barro bruñido. El bruñir, que quiere decir pulir. Entonces, las tinas de baño que mencionamos, que eran utilizadas
para que bañaran al señor Francisco Velarde, aquí podemos ver su máximo esplendor, cómo lucieron. Este brillo es un brillo natural que se genera a través de un metal que se llama pirita. Después de que es pintada la pieza, ahora sí que viene el bruñido. El bruñir es pulir con un metal que se llama pirita. Entonces, Carlos, ¿todas estas piezas no están barnizadas? Estas piezas están libres de laca, de barniz, de esmalte. Entonces, esto estamos viendo un brillo natural. Maravilla que esta pieza se dice que es la más antigua del año 1700. Aquí se puede apreciar todavía, pues ahora sí que su esplendor, su brillo. Un buen bruñidor. Ajá. Exactamente es lo que causa este brillo, este esplendor. El agarrar el metal, que se llama pirita, es bruñir con mucho cuidado. Estar el bruñido muy parejo y no se daña la pintura, sino que sobresale esa pintura a través del metal, que podemos apreciar aquí estas maravillas. ¿Cuánto se llevará un artesano en hacer una pieza como esta? Ahora sí que es muy difícil, por el motivo de que todo depende también del día como esté. Si es un día soleado, un día nublado, por lo menos una pieza de esta, estamos hablando por medio de 15 días. Fíjate que estoy viendo es mucho trabajo para hacer este tipo de piezas, y aparte, nosotros llegamos con los artesanos, te nos ponemos a regatear, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no le regateamos a los Walmart y a todos esos? Por eso precisamente se está perdiendo este encanto, esta maravilla, esta noble tradición, porque los artesanos tardan mucho en hacer sus piezas como para que llegue el comprador. Y malbaratan el trabajo de ellos, ¿verdad? ¿Esto de acá qué era? ¿Especies, mosaicos? ¿Eran pisos o era para pared todo esto? Pues son decoraciones, pues, que se dice también alguien que se atreve a decir que era lo que era el piso de la sala de la casa. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es lo que se logró rescatar, ya que los demás ya muy lisos, algunos ya quebrados. Entonces, logra rescatar esto que se empotra aquí para poder apreciarlo. Así es que los invitamos, estamos de martes a domingo con horarios de 10 a 5 de la tarde. Se descansa los lunes como cualquier museo, ¿verdad? Así es. Entonces ahorita vamos a seguir a lo que viene siendo la siguiente sala. Ya en esta sala vamos a platicar algo relacionado a lo que son los artesanos de aquí del municipio de Tlaquepaque, que les llaman moneros. Moneros, ya que hablando de la palabra, moneros es figura humana. Por lo regular todas las esculturas son figuras humanas. A la diferencia de Tonalá, que es la alfarería, lo que implica las ollas, cazuelas, carros. Entonces aquí en este municipio son... Está apreciando pues, este señor que vida llevó el nombre de Ángel Carranza Medina, el artista de lo que viene siendo la miniatura popular. En Tonalá, empezando acá en esta parte de arriba, simulando lo que son los tastuanes en el Cerro de la Reina en Tonalá. Se supone esa es la capilla. Bueno, es que la capilla del Cerro de la Reina ha sido modificada, ¿verdad? Así la es. La original como todo el inicio. Ahí aparentemente, pues los que son los tastuanes con las máscaras que utilizaban, los palos. El Santo Santiago en el caballo. Santiago, así es. Y de este lado también podemos apreciar estas figuras de Ángel Carranza, lo que viene siendo el Grito de Independencia. El Grito de Independencia, aquí podemos apreciar esto que viene siendo... algo de lo típico de Guadalajara, que viene siendo el bailable del jarabe tapatío. Las expresiones relacionadas a lo que están haciendo, se aprecia el de la trompeta, cómo se ve que hasta está soplándole. Atrás de lo que es el bailable del jarabe tapatío, la corrida de toros. De hecho, tienen ustedes aquí en Tlaquepaque una de las primeras plazas de toros que hubo en el estado, ¿no? Así es. Lo que implica las suertes charras. ¿Qué son las suertes charras, Carlos? Las suertes charras, lo que implica el deporte de la charrería, el paso de la muerte de un caballo a otro. Ajá. El jinete tiene que ir agarrándose nomás lo que viene siendo la crin del caballo para brincar al otro. Entonces, por eso se llama paso de la muerte. Si no atina al caballo, entonces es una caída mortal. Las suertes charras implica lo que viene siendo el paso de la muerte, el coleadero, el floreo de la soga, las escaramuzas. Entonces, por ese motivo que podemos apreciar estos personajes que vienen siendo los charros de Jalisco. Me llega un olor a barro mojado como de cantaritos. ¿Es el museo o es el aroma que tiene normalmente Tlaquepaque? Pues una de las cosas es que también Tlaquepaque se caracteriza por esos aromas, pero efectivamente, este piso, al limpiarlo, agarra un aroma tan agradable.
De hecho, fíjense, amigos, que eso es algo que no les había mostrado. El piso es prácticamente como si fuera piso de azotea, pero ahorita de repente entra el aire aquí por la ventana que tenemos a nuestra mano izquierda y llegan aroma a cantarito mojado. No sé si para las personas que no son de México alguna vez hayan tomado agua de cantarito, pero cuando vengan a México, visiten los municipios alfareros y de seguro va a haber cantaritos. Llévense uno a su casa y yo creo que va a ser el agua más rica que van a haber probado. ¿Son qué, presidentes? Estos son los presidentes que han pasado por México, ya que es una historia que un artesano de aquí del municipio de Tlaquepaque, de nombre Pantaleón Panduro, es el que inicia con las figuras de los presidentes aquí a una avenida de Porfirio Díaz. Se dice que llega Porfirio Díaz, estuvo aquí en el municipio 30 minutos y este señor de nombre Pantaleón Panduro traía en sus manos una bola de barro. En lo que daba su discurso el presidente, este señor empieza a forjar lo que viene siendo el busto, lo cual, al tratar de retirarse el presidente Porfirio Díaz, el artesano Pantaleón Panduro sale a su encuentro mostrándole su figura. Se queda tan sorprendido que este señor le dice: ya que termines la pieza, la figura, te espero en la Ciudad de México. Así quedó, pasa el tiempo, este señor Pantaleón Panduro termina de elaborar su pieza y se presenta a la Ciudad de México. Llega, le muestra la figura de él, se queda tan fascinado que le dice: te voy a mandar a las mejores escuelas del mundo para perfeccionarte aún más. Cosa que le contesta el señor Pantaleón Panduro: nunca había salido de Tlaquepaque y cosa que no pienso volver a hacer. Le dice: entonces, ¿qué quieres para gratificar tu grandeza como artesano? Dice: mire, yo siempre he querido saber qué se siente ser presidente. Si fuera mucho el pedir, me presta su banda presidencial, me cede su silla y con eso estoy por bien pagado. Se quedan todos tan sorprendidos que este señor presidente se levanta, le cede la silla, se quita la banda presidencial. 2-3 minutos fue presidente este señor. Y en honor a eso, el siguiente museo lleva su nombre. De hecho, fíjate, Carlos, que bueno, para mí Porfirio Díaz, independientemente que haya sido considerado como dictador y varias cosas, para mí sigue siendo de los mejores presidentes que ha tenido México. Mucha gente varía conmigo y hasta me critican por eso, pero ahorita me estás comentando que tuvo un detalle con ese señor, lo dejó ser presidente por unos minutos, pues sí, entonces sí. De hecho ahí está Porfirio Díaz, ahí sí arriba, es. De hecho, los presidentes más importantes que ha tenido México: Juárez, Díaz, Carranza y Madero, ¿no? Así es, Francisco y Madero. Son los más importantes. Entonces, pues ya checaron un dato más. Ahí el detalle que tuvo el presidente Porfirio Díaz con un artesano de aquí de Tlaquepaque. De hecho, también ahorita que Carlos nos comentó que nos estaba diciendo que se lo quería llevar, eso era muy común también de Porfirio Díaz. Veía talento y todo, se los quería llevar allá con él. Otra persona que recuerdo es una persona que está enterrada ahí en el Panteón de Mezquitán. Es la tumba del músico. Esa persona igual, Porfirio Díaz, lo escuchó y le dijo: ¿sabes qué? Se lo llevó a Francia, se lo llevó a varias escuelas y se hizo así como que muy pro el señor. Y también fui a la hacienda de la Sauceda. No sé si ustedes sepan, pero el mariachi antes eran así como que muy leve, dos, tres sonidos nada más, pero ya era considerado el mariachi. Y Porfirio Díaz, una vez que vino aquí a visitar a la persona que vive en la Sauceda, dijo: oye, esto está muy chido, me lo voy a llevar allá al Estado de México y quiero que todos los oigan y quiero que el mariachi sea para el resto del mundo. Se empezaron a integrar más sonidos, más instrumentos de música y pues se armó lo que conocemos el mariachi. Pero Porfirio Díaz tuvo mucho que ver para que el mariachi se fuera a conocer a todo el mundo. Les digo, tuvo sus lados malos y tuvo sus lados buenos, pero en lo personal yo creo que México tuvo muchísimo crecimiento cuando Porfirio Díaz estuvo mandando aquí. Entonces, pues sé que va a haber muchos puntos de vista, pero pues es lo que yo opino y pues cada quien tiene su mejor opinión. Ahora vamos a estar con los alfareros del municipio de Tonalá. Aquí podemos apreciar tres técnicas, lo que es el barro bandera, el barro canelo y de este lado el barro petatillo. Uno de los artesanos más sobresalientes del municipio de Tonalá, podemos apreciar aquí en este retrato del señor José Bernabé Campechano, uno de los grandes artesanos en la técnica del barro petatillo. Este señor tristemente, pues qué será que murió por ahí como el 2019,
Ah, no tiene mucho que falleció el señor. ¿A qué edad falleció, sabe? Se dice que a la edad de 86, 87 años. Y este señor, José Bernabé Campechano, fue el afortunado que cuando la presidencia de Enrique Peña Nieto a una avenida de Barack Obama, fue al que eligieron para realizar una vajilla de petatillo. Esta pieza de petatillo del señor José Bernabé Campechano, él fue el autor. Entonces aquí se aprecian estas piezas de barro petatillo. Tú estabas hablando que Barack Obama ahorita en su casa posiblemente tenga una vajilla, ¿sí? Una vajilla de barro petatillo. Que estamos hablando que ahorita estamos hablando por medio de 300 mil pesos. ¿Se sigue haciendo esto para la venta o ya casi nadie lo fabrica? Efectivamente, sí se lleva a cabo, como te repito, en el municipio de Tonalá. Hay artesanos también. Porque yo en Tonalá veo de esto, pero así de ese tipo no he visto. Esto pues es más comercial, de precios más accesibles, lo que viene siendo el barro canelo. Lo que comentabas hace ratito en la invitación a los municipios estos de adquirir un botellón de barro canelo, pues ahora sí que el encanto de disfrutar el sabor de esa agua o el aroma que genera a través del contacto con el agua. De hecho ese de ahí, fíjense, yo lo conozco como Cantarito y su nombre correcto es botellón de barro canelo. Así es, botellón de barro canelo. Pues miren amigos, creo que ya esto es todo el tour de lo que ustedes pueden encontrar cuando vengan aquí al Museo de la Cerámica Tlaquepaque. Pues aquí va Carlos, de hecho yo el primer día que vine a pedir informes, Carlos estuvo aquí, de hecho fue muy amable conmigo y ya él me ayudó a cómo poder conseguir un permiso, él fue el que me atendió, entonces él se lo van a encontrar aquí, muy amablemente les va a explicar todo el recorrido, también ahorita nos vamos a acercar con Vicky, que es la administradora del lugar, para que nos invite a todos a venir al Museo de la Cerámica, ¿vale? ¿Te quieres despedir de los amigos? Pues de mi parte ha sido todo y los esperamos aquí en este lugar tan maravilloso. Los esperamos de martes a domingo con horarios de 9 a 5 de la tarde. Aquí los esperamos y estamos a sus órdenes. Te agradezco, Carlos. Para servirte. Gracias. Entonces vamos a visitar a Vicky y de allá nos despedimos. Y les digo, si hay manera de darles un bonus pack, vemos ahorita si podemos grabar algo ahí en el Museo de Bustamante, ¿va? Entonces vamos con Vicky. Pues listo, amigos. Estamos con Vicky, que es la administradora de aquí del Museo Regional de Tlaquepaque. La verdad estaba muy bonito, Vicky. Me gustó mucho. Y también, aparte de conocer un poco más de la vida del señor Francisco Velar del Burro de Oro, pues conocimos un poco más de la alfarería de Tlaquepaque, que pues yo ni idea de las técnicas, yo para mí todas eran igual y pues ya vi que todas tienen su chiste. Muchas gracias, Vicky. ¿Gustas invitar a los amigos a que vengan al Museo Regional de Tlaquepaque? Claro que sí. Hola, mi nombre es Victoria Mejía, soy la administradora del Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, donde nos encontramos ubicados en calle Independencia 237. Les hago una cordial invitación que vengan a conocer nuestras salas de exposiciones donde encontrarán diferentes técnicas. Inviten a la familia, amigos, conocidos. Estamos ahora sí, como lo más apreciable es entrada libre en un horario de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. La verdad se llevarán una buena anécdota que contar. Yo como mi experiencia, también aquí como Luis, pues desconocía diferentes técnicas, poco a poco me fui empapando de información, tenemos excelentes guías que los acompañarán, ¿verdad?, en los grupos o a la familia para que vengan a conocer este lindo recinto, ¿sí? Muchas gracias y aquí los esperamos. Ya saben, entonces para que eche una vuelta por acá, de hecho me estoy equivocando ahorita que lo dijo Vicky, estoy diciendo Museo Regional de Tlaquepaque y no es el Museo de la Cerámica de Tlaquepaque, una disculpa, bueno, pero ya aclaramos el dato. ¿Sale? Pues te agradezco mucho, Vicky. Muy bien. Entonces esperemos seguir recorriendo más de Tlaquepaque y conociendo un poco más de él. Que te digo, yo crecí todo el tiempo aquí y pues hay muchas cosas que desconozco. Así como ustedes dicen que son de Guadalajara y cada vez que subo un video dicen que no conocen, yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Entonces creo que es la parte del secreto del canal, que todos aprendemos juntos. Entonces, nuevamente, gracias, Vicky. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muy bien, aquí los esperamos. Bueno, nos vemos. Bye. Adiós. Pues listo, banda, ya ahorita ya salimos del Museo de la Cerámica y les prometí que terminando el video, si había modo, íbamos a grabar la galería o museo de Sergio Bustamante. Esta persona, para muchos, quizás no sea muy conocido, pero cuando ustedes van a Vallarta, al centro de Guadalajara o a muchos lugares, se van a encontrar como unas esculturas como con un monito con cara como de triángulo. Todas esas esculturas son de Sergio Bustamante. De hecho, por aquí ya tenemos fuera, en el andador Independencia,
estos de aquí, todos estos son de Sergio Bustamante. Y pues esta es, ahora sí que su galería, está en la calle Independencia número 238 y dice que la fundó aquí desde el año 1975. Este lugar no estaba programado, así que no tengo mucha información pues del lugar, pero vamos a entrar a ver todo el arte de Sergio Bustamante. A diferencia del arte que vimos en la parte de allá afuera, esto ya es pues una galería más moderna. Otras eran artesanías y esto ya es ahora sí esculturas prácticamente. Y aquí pues ya es una galería ya muy 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 formal. Mira, eso está bonito, como un fantasmita. Ese que está ahí al fondo es exactamente como el que vimos allá afuera, que es en metal. Estos de aquí no sé si sean en porcelana, barro, no sé cuál sea la técnica que aplique Sergio Bustamante para hacer todas sus esculturas. Este gato yo lo he visto en muchos lugares, lo he visto. Es colección 2020. Me imagino, no lo sé, me imagino que todas estas esculturas yo creo que han de estar a la venta. Igual ahorita vamos a preguntar para si ustedes que son conocedores del arte les gustaría venir y comprar alguna. Les digo, no sé si sea solamente museo o si sea una galería de venta. Ahorita por ahí vi que unas personas se escondieron, como que se hicieron la pinta y no quieren salir en el video. Me traen cubrebocas, deberían de salir. Estos dos monitos que van subiendo las escaleras ahí en Puerto Vallarta, en el malecón, están así las puras escaleras con ellos ahí subiendo. Sería bueno investigar para él qué significa este tipo de caras o por qué todas sus esculturas tienen esa cara ahí en forma del triángulo. De hecho, las más famosas que ubico de él es por eso, pues. Hay unos cuadros. Está muy grande este lugar, ¿eh? Yo pensé que era más la parte que se alcanza a ver al inicio. Y estoy viendo que está grandísimo. De hecho, sigue hasta acá atrás. Tienen. Oh, aquí está más bonito, ¿eh? Miren este. ¿Qué tal? Pues aquí no tengo muchos comentarios. No me entiendo como perico hablándoles. Pero pues como ustedes saben, la verdad no soy una persona que sepa de arte. Pero esta persona pues sí es muy reconocida, al menos aquí en el estado de Jalisco. Yo creo que a nivel México, quizás mundial también. Miren aquí, ya está toda esta casa restaurada, pero me gustaría haber conocido en sus años cuando vivía gente todavía aquí. Está muy grande. Oh, está súper bonito este lugar, ¿eh?
Tiene hasta su sillón aquí. Oh, miren, este es el que está en Vallarta. Este sí es exacto. Está este mono así como implorando. Y están acá como que sus hijos subiendo hacia el cielo. Esta escultura, imagínensela, como de 20 metros, ahí en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. Este es como el que está afuera también, pero el otro es como en latón, y este ya aquí es con cerámicas. No sé si de cada escultura que él haga así en cerámica, la replique. Miren, esta también está allá afuera. La replique en latón. Yo creo que sí, ¿eh? Ha de tener la que está aquí y hay por algún otro en latón. Una cuerda floja. Este está bien bonito. Este me gustaría como para tenerlo en mi oficina, pero ¿cuánto les gusta que cueste? 100 mil, 200 mil pesos. Todos los conocedores del arte, si me costara unos 1000, lo compro, pero yo creo que no. ¿Se podrá subir al segundo piso? A ver, vamos a ver. No veo que haya ningún señalamiento de no subir. Oh, bien, no se puede. Está cerrado. Gracias. Oh, amigos, ya no se puede subir para allá. Nada más falta conocer esa parte de ahí, que hay como unos bufones haciendo actos. Esta venta bonita. Ahorita acabo de escuchar como que hicieron una llamada y como que están preguntando que desde qué horas abren y dijeron a las 8. No sé si quise el horario a las 8, igual ahorita preguntamos. Aquí están estos malabaristas, desde allá pensé que eran bufones, pero no, son malabaristas, miren. Pues listo, amigos, entonces si ustedes quieren venir aquí a San Pedro Tlaquepaque, unas opciones es, tenemos aquí de este lado el Museo de la Cerámica de Tlaquepaque y acá enfrente la Galería de Sergio Bustamante. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vientos, vientos. Saludos. Saludos. No te conozco. Vientos. Muy bien. Gracias. Y ahorita pues ya llegaron aquí a darnos saludos. Está chido, les digo, está chido que la gente de repente te pida una fotillo, se los agradezco mucho. El otro día les comenté algo por ahí en un video y varias gente se las tomó a mal. Vean el video y tomen la conciencia y saben que yo no soy así. Entonces, pues sin más, nos despedimos, que estén bien, bye bye.